5 y acción. Para ello necesitaremos un bol, una tableta de chocolate, moldes de magdalenas, dos tipos diferentes de cereales, podéis escoger los que más os gusten, y una cuchara. Cogemos la tableta de chocolate y la metemos en el bol. Troceamos el chocolate. Cogemos el chocolate y lo metemos en el microondas. Pero tened cuidado, tenéis que mirar cada 30 segundos. El chocolate ya está derretido. Le damos unas vueltas y podemos comenzar con el siguiente paso. ¡Echar los cereales! Removemos todo. Ahora, con la masa que hemos hecho, rellenaríamos los moldes de magdalena, pero en este proceso podéis ayudaros con una cucharita pequeña. Solo queda un paso antes de que nos podamos comer nuestros crujientes de chocolate. Meterlo al frigorífico durante 1 o 2 horas. Este es el aspecto que tendrían nuestros crujientes de chocolate. Y ahora llega la mejor parte, ¡a comérselos! Espero que os animéis a hacer esta receta. Suscribíos a nuestro canal PDFTV y hasta la próxima.